Aquí comienza Zarzal al Día, magazine institucional, Alcaldía Municipal de Zarzal. Hola, bienvenidos al magazine Zarzal al Día, proyecto que hace parte de la franja informativa de la Alcaldía Municipal de Zarzal, liderados por la alcaldesa María Teresa Giraldo Rendón. Conéctate con nosotros y no te pierdas las noticias más importantes de la semana. En el magazine Zarzal al Día, construyendo bienestar. La Administración Municipal, a través de alianzas interinstitucionales con las empresas de la región y el SENA, desarrolla jornadas de empleabilidad, una apuesta importante de la alcaldesa María Teresa Giraldo Rendón. Sí, en estos momentos estamos en una jornada de empleabilidad, un programa que se viene desarrollando en coordinación con el departamento y el SENA, la administración en coordinación con la Oficina de Bienestar, y continuando un trabajo que venía realizando el ingeniero Robinson Solís de generar estos espacios que permitan generar un impacto a toda la comunidad. Es allí, digamos, la importancia de la participación de la administración con todos los entes gubernamentales y descentralizados, como este caso es el SENA, para que la comunidad se pueda beneficiar de aquellas vacantes que están disponibles a nivel departamental. En estos momentos hay más de 100 vacantes, donde todo aquel que considere puede acceder a este espacio, venga y participe. No es necesario tener experiencia, hay puestos técnicos, tecnólogos, profesionales. Lo importante es que participe de esta convocatoria y se pueda beneficiar y pueda lograr emplearse laboralmente. Pues gracias al empleo, a la jornada del empleo de la empleabilidad, pues yo tuve mi trabajo exitoso. Después de los 3 días, pues ya me estaban llamando para trabajar, gracias a la Alcaldía Municipal de Zarzal Valle. En el marco de la reactivación económica, la Alcaldía Municipal de Zarzal, a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social, con su área de emprendimiento y empleabilidad, viene adelantando varios procesos en el tema de empleabilidad del municipio de Zarzal. Actualmente tenemos 8 jornadas de empleabilidad, las cuales ha impactado a 51 empleos directos y han participado alrededor de 450 personas. El objetivo de este tipo de actividades es que las personas puedan participar en las diferentes vacantes que hay a nivel municipal, departamental, incluso nacional. En el magazine Zarzal al Día, ¿cómo vamos, Zarzal? La alcaldesa María Teresa Giraldo Rendón entrega obras de infraestructura en la institución educativa Antonio Nariño del Centro Poblado de La Paila. Bueno, rectora Constanza, ¿cómo recibe usted las obras realizadas en la institución Antonio Nariño? Alcaldesa, muchísimas gracias a todo el equipo de la administración municipal, a usted sobre todo por toda esta obra tan bonita que es beneficiosa para nuestros estudiantes, niños, niñas, jóvenes del corregimiento de La Paila. De verdad que es una obra que vale la pena, porque así se mejora la calidad educativa. Así nuestros estudiantes pueden estar en unos ambientes escolares más agradables, más sanos y motivados para tener una mejor calidad. Y esa parte emocional que estábamos buscando después de la pandemia se está dando en este momento. Bueno, se le mejoraron el comedor, se le mejoró el área de sistemas, el área de profesores, de laboratorios, los techos. Bueno, hemos hecho un trabajo grande en esta institución, pero ha valido la pena. Los niños son el futuro y hay que trabajar por ellos. Y yo tengo un lema: si lo podemos soñar, lo podemos lograr. Y hoy mi lema es: lo soñamos, lo logramos. Le doy las gracias a la alcaldesa María Teresa Giraldo por estas obras tan hermosas que nos ha dado a la institución. Muchas gracias. Quiero, en nombre de todos los padres de familia, dar los más sinceros agradecimientos a la señora alcaldesa María Teresa Giraldo por estas obras que hoy nos está entregando a la institución, que tienen que ver con el desarrollo, el bienestar de la comunidad estudiantil y sobre todo la motivación para que nuestros muchachos se sigan formando y se sigan capacitando como el futuro de nuestro país. El día de hoy le estamos entregando a la comunidad de La Paila, específicamente a la comunidad educativa de la institución Antonio Nariño, unas nuevas baterías sanitarias que cuentan con un espacio para niños, niñas y para los docentes. Tenemos todo el alcantarillado y tubería nueva. Adicional, también estamos entregando el día de hoy todo
todos los cielos falsos nuevos de las dos salas de sistemas, la sala de los docentes, laboratorios de física y química, comedor y también cocina. A la cocina le hicimos unas adecuaciones en unos enchapes. Estamos entregando unas instalaciones en óptimas condiciones porque es las instalaciones que la comunidad educativa hoy se merece. Le agradecemos a la gestión de la alcaldesa María Teresa Giraldo Rendón y a la Gobernación del Valle por cofinanciar parte de esta obra. En el magazín Zarzal al Día, los deportes. Con éxito se llevó a cabo la primera Copa Norte de lucha olímpica en el municipio de Zarzal, en la que compitieron deportistas de talla nacional e internacional. Claro, empezamos con esta primera copa. Esta primera copa hace parte del fogueo que tienen los chicos para ir a participar a los Juegos Departamentales. Entonces estamos trabajando, Zarzal va a tener una muy buena respuesta en el tema deportivo, claro que sí. Muy contentos de tener esta actividad aquí. Es, digamos, la primera que se hace con esta magnitud. Siempre pensamos que en Zarzal se podrían hacer grandes cosas y por eso fue la fundación de este deporte. Bueno, hubo un proceso bastante largo porque el objetivo cuando tuvimos la oportunidad de direccionar la Liga Vallecaucana de Lucha fue involucrar este deporte en diferentes municipios. Logramos una aceptación en el municipio de Zarzal, trajimos para esa época un colchón, buscamos la forma de instalarlo y hubo mucha receptividad. Logramos instalarlo, tuvimos la oportunidad de, con las directivas de esa época, poder hacer un buen trabajo. Luego hubo traumatismos porque empezar siempre se hace difícil, hasta que encontramos un hombre como Pedro Álvarez que se le midió a este reto y lo hizo de una forma tesonuda, y con él logramos poder hacer un muy buen equipo. Y bueno, ahora los logros y las felicitaciones son para él. Y de esta manera hemos llegado al final del magazine Zarzal al Día. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos ven y comparten esta emisión por sus redes sociales. Magazine Zarzal al Día, Alcaldía Municipal de Zarzal, más cerca de ti.